un saludo a todas y a todos los que nos ven en el programa Discusión de Grupo Cantón. Estamos en esta ocasión con un amigo mío, un senador de Morena, el senador Eli. Qué gusto tenerlo aquí en su casa, Diario Basta de Grupo Cantón. No sé si gusta presentarse, platicarnos un poquito su historia, etcétera. Diego, no, pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Es un placer de verdad estar aquí con la juventud. Eso hace mucha falta. Eso dicen, falta. Muchas gracias. No, de veras, los jóvenes van a ser una pieza clave y es importante que la juventud no olvide de dónde venimos. Es correcto. Porque a mí me tocó, yo soy profesor de primaria, el día de hoy tengo un encargo, no un cargo, tengo un encargo y lo asumo como tal. Yo no tengo la aspiración de decir, luego de esto, ¿qué sigue políticamente? No, lo que estamos haciendo es poniendo nuestro granito de arena para esta cuarta transformación, y eso nos da mucho gusto y nos iremos con la frente en alto de que no vamos a traicionar a la gente. Me queda claro, senador. Hay un dato aquí bien interesante que me gustaría compartir con todos los que nos ven, que usted es oriundo de San Luis Potosí, del lugar donde se rumora hacen unas enchiladas potosinas que a su madre, cómo qué ricas saben, ¿eh? Pero senador, yo creo que la primera pregunta aquí sería, ¿cómo llega usted al Senado en esta coyuntura de la suplencia que se da por el senador propietario de la curul? Y también, bajo esta premisa, si en alguna ocasión ha podido hablar del estado que los une, el cual es oriunda la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que también le mando un gran y afectuoso saludo. Tengo entendido, ella es de allá, de San Luis Potosí, si han podido coincidir en algún evento. ¿Y cómo se da esta coyuntura para que usted ocupe la curul en el Senado? Bueno, mira, déjame te digo que esta es una parte muy padre. Bueno, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues la acabamos de saludar ahora en la comparecencia. Okay. Tenemos trato con ella. Su hermana, que se llama Rita Osalia, ella estuvo coordinando uno de los centros morenos, le llamábamos. Ahora le llamamos núcleos de la cuarta transformación, que vienen siendo nuestras casas de enlace. Pero te platico y le platico a tu auditorio así muy rápido. Nosotros venimos de la lucha social, de esa lucha donde todos estamos acostumbrados a meterle tiempo, dinero, a sacrificar la familia. Y tanto Primo Doté como un servidor, Primo Doté más orientado a las causas de salud, yo orientado a la educación, yo soy... Es profesor de primaria, los que lo sepan, es usted, salió de una escuela normal, ¿no? Salí de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, estudié en la escuela pública, he sido docente rural. Y ha estado detrás de, o sea, con alumnos y detrás del pizarrón. A mí todavía, hasta el 15 de mayo estaba y me tocaron las clases virtuales. Qué interesante. O sea, yo no somos de abolengo, no es un apellido donde nos heredaron, es un apellido que viene de la lucha, de abajo, y que a mí me enorgullece mucho y que no vamos a manchar. Entonces, cuando nosotros se da, yo empiezo, bueno, siempre tuve mi participación ahí por la lucha sindical de mi padre, y luego nosotros la continuamos, nos incorporamos a la CENTE, pero en el 2009 me voy metiendo más a Morena, en el casa por casa, porque así era la indicación, o sea, tocabas la puerta y decías... So usted viene de las bases de yo Morena. Yo soy de la base, y ahí no estaba cerca de la estructura. A mí me tocó apoyar desde el desafuero, estuve en esas marchas multitudinarias aquí en el 2006, donde la gente te movía, literal. O sea, venías con dos o tres personas y la misma ola de gente. Sí, o sea, nos vemos en Bellas Artes porque literal te llevaba la gente. O sea, yo no he visto, y lo digo con toda sinceridad, porque he venido ya desde mucho tiempo, ni cuando tomó protesta, como ya como presidente ahí en el Zócalo, ni en su primer informe. Nada, o sea, no se compara a esas marchas del 2006 del fraude electoral. O sea, me tocó vivir esa parte, pero siempre un tanto alejado, más como simpatizante, más como una persona que apoyaba. Como uno más, se podría decir. Uno más, y un ciudadano. Iba Andrés Manuel y nos enterábamos y íbamos y lo escuchábamos, acompañábamos.
En ese entonces estaba el doctor Centeno encargado en San Luis Potosí. Ok. Hoy encargado de adquisiciones. Uh-huh. Y, pero pues uno lo veía de lejitos, ¿no? Y un día llega un vecino porque vio una pinta. Uh-huh. Un día que llego a la casa me encuentro con que había un anuncio en la casa, uno siendo de izquierda, uh-huh, y un anuncio donde sin autorización de nadie pusieron que apoyaras al PAN y al Nueva Alianza. Entonces yo borré una parte, dejé los logos, okay, y les puse algo así como expertos en corrupción e impunidad, roban, mienten, traicionan y ahora quieren... ¿En su domicilio particular? En mi domicilio. Mire, ok. Y le puse ahí, no apoyes a los amigos del Baster Guajillo. Ok. Y llegaron muy molestos estos panistas. Uh-huh, uh-huh. En San Luis Potosí. Sí, yo les dije, pues ¿quién les autorizó? Uh-huh. Que yo no soy militante de ningún partido, yo nunca había pertenecido a ningún partido. Y entonces ahí es cuando se da un vecino, llega y toca mi puerta y me dice, uh-huh, oye, uh-huh, te vengo a invitar a que te incorpores al PRI. Y le digo, no, muchas gracias. Fuchicaca, ya, como sí, quien dice. Saqué mi amuleto. Y okay, ya me dice, no, te invito a Morena, soy de Morena. Le digo, no, yo simpatizo con Andrés presidente. Manuel, uh-huh, siempre lo he apoyado. Me dice, no, pero... Vente al PA, es un movimiento social. Se lo invitaron a ser militante. Sí, a ser militante. Y yo le dije que no. Le dije, no, yo soy más activista, más luchador social. Eso de la política electoral no se me da mucho, no me llama la atención. Mira dónde acabé. ¿Verdad? Dios me castigó, dicen. Yo creo, pero. Y entonces ya yo me dice, pero no quieres ayudar. Y le digo, no, sí, ¿cómo puedo ayudar? Todos los fines de semana empezamos a recorrer la colonia, uh-huh, y fuimos creciendo hasta ir cubriendo la sección electoral. Prácticamente éramos él y yo. ¿En toda una sección electoral? Era todo el sábado y todo el domingo, y uno por una calle y el otro por una acera y por la otra. ¿Y cuando iban de puerta por puerta, qué sentían de la ciudadanía? ¿Había apoyo? ¿Los escuchaban? ¿Les cerraban la puerta en la cara? ¿O cómo era este día a día en el detrás de este trabajo social y de este trabajo de construir bases, que es bastante complicado? Yo te hablo, esto fue en el 2009, uh-huh, y en un estado como San Luis Potosí, que uh-huh, era muy conservador, uh-huh, bueno, hasta está el Potosí, ¿no? Dicen, la gente, había quien lo recibía bien, había uh-huh, quien lo recibía con recelo, porque ahí la indicación era tocar y decir, venimos de... parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, mire, estamos rompiendo el cerco informativo, pero también te encontrabas a muchos que te lo rompían en la cara. Okay. Y que te como decían, todo, ¿no? Ese viejo loco, uh-huh, ¿no? Por la campaña que había mediática en su contra en su momento. Un peligro para México. Okay. Entonces, sí fue complicado. En un porcentaje, ¿cuántos consideran que están a favor y cuántos en contra? En ese entonces fue muy complicado porque yo creo que la mayoría estaba en contra. Ok, ¿un 80%? No, bueno, más bien te diría un 25%, okay, estaba en contra, 25-30%, un 10% a favor, okay, y los demás eran así como con sus reservas. Con sana distancia, pero sí escuchaban. No, te escuchaban, te tomaban el periódico, pero a mí ahí me quedó claro qué es la mejor herramienta. El casa por casa, okay, y un medio informativo. Mire, o sea, es la mejor lo que fue Regeneración. Sí. Pero ahora lo tenemos que perfeccionar, uh-huh, porque luego se están sumando muchos o en las campañas, y lo hemos visto, gente que no trae la camiseta tan puesta, sino que lo hace por un salario, ¿no? Como uh-huh, cualquier, uh-huh, y avientan el periódico y ese se echa a perder. O sea, nosotros siempre lo dijimos, es tocar y que la persona la reciba. Porque a lo mejor esa persona que lo recibió no lo va a leer. Uh-huh. Pero va a dejarlo ahí en la casa y va a haber alguien que lo lea. Sobre todo en las comunidades, tú pasabas, uh-huh, y regresabas y la gente lo estaba leyendo. O sea, uh-huh, es un medio fundamental. Ya de ahí, en el 2012, yo quedé como consejero de la primera. En el 2015, por el trabajo que estuvimos haciendo en el distrito, fui candidato a diputado federal. Uh-huh. Ahí es cuando conozco a Primo Dote. Okay. Él viene de la Huasteca, yo soy de la zona metropolitán, uh-huh, uh-huh, y entonces de la capital, y entonces lo que hacemos es que coincidimos, nos empezamos a conocer, se perdió, sabíamos que era el posicionamiento del partido en ese, uh-huh, momento, lógicamente, y en el 2018 impulsamos varios compañeros para que Primo Dote sea el candidato.
queda como candidato, un luchador social. Mire, entonces, para senador. Para senador. Y Primo Dotté, que viene de muchas luchas, uh-huh, y que ha estado preso en diferentes ocasiones, o sea, él fue víctima de represión de los gobiernos estatales de San Luis Potosí. Él dice, yo tengo compañeros que han luchado, uh-huh, conmigo durante mucho tiempo, pero este es un movimiento diferente, uh-huh, decídanlo ustedes. Y entonces nos reunimos varios, los compañeros que estuvimos, y por unanimidad deciden que yo vaya en la fórmula. Ok. Ya una vez que quedamos en la suplencia. En la suplencia. Uh-huh. Y terminando ahí, Primo hace un planteamiento. Dice, yo nada más voy a estar, mi compromiso es que si se gana, nada más voy a estar 3 años. Uh-huh. Y los otros 3 años va a estar Eli. Nos salimos, fuimos todavía a tomar un café y le digo, oye, si estás en esa disposición, pues vamos a invitar a lo mejor a otro sector, un académico, uh-huh, un médico, un empresario, alguien honrado. Yo de todos modos voy a jalar, pues yo soy pueblo. Uh-huh. Y okay, él dijo, ya se tomó esa decisión y así vamos. Uh-huh. Y hicimos un compromiso, que más que compromiso es un esquema de trabajo. Y lo planteamos desde la campaña y nos ayudó. Les decíamos, si se gana, no van a tener un senador, van a tener 2. Mire. 2 por 1. Entonces, desde la campaña, él agarró la zona huasteca. Uh-huh. Yo agarré el altiplano y zona centro, zona metropolitana. Uh-huh. Y nos repartimos ahí parte de la zona media. Tenemos 4 zonas en el estado. Ok. Y recorrimos lo más posible. Aparte, de San Luis Potosí es grande. Es extensión territorial grande. Uh-huh. Pero, y al llegar, muchos de los que iban como candidatos, primero decían, mandó al suplente. Entonces, Primo les tenía que decir, pues yo no sé, pero él va a ser senador. Uh-huh. Si se gana, él también va a ser. O sea, no es sí, que sí, yo sí, y el suplente son letras chiquitas, ¿no? Y que se gana. Y entonces, cuando se ganó, nos volvimos a sentar, aplicamos la de Hidalgo y Morelos. Nos reunimos una vez, y ahí le dijimos, encárgate de acá, uh-huh, Hidalgo le dijo, encárgate del sur, okay, y ya nos vieron, se escribían. Nosotros nos llamamos por la noche, nosotros uh-huh, siempre uh-huh, hemos conducido nuestro vehículo, etcétera. Entonces, hablábamos de la estrategia, eso era en la madrugada, pero quemamos los barcos. Yo pedí un permiso sin goce de sueldo, uh-huh, y nos metimos de lleno a esa campaña uh-huh, electoral. Y ya cuando se gana, te digo, nos volvimos a reunir, uh-huh, ya nos sentamos y dijimos, bueno, pues ya se ganó y ahora, uh-huh, ¿cómo lo vamos a hacer? A articular. Que sea algo diferente, esa es la clave. Uh-huh. Porque luego, cuando alguien llega a un cargo público, los que no tienen una formación política, y ese es un gran reto para la juventud, pero los que no tienen formación política, se suben muy fácilmente al ladrillo. Ok. Y nosotros decíamos, pues si con la lucha social nosotros le metíamos, ahora que va a haber recurso del Senado, tenemos de 2, una, uh-huh, o echarnos a perder o seguir la lucha social, y decidimos seguir la lucha social. Uh-huh. Tenemos ahorita a la fecha 6 núcleos de la cuarta transformación, así les okay, llamamos, con todo lo que implica, desde la renta del uh-huh, inmueble, el equipo, los servicios, y desde la primer dieta, el primer salario, uh-huh, se fue mitad y mitad. Ok, entre el senador y usted, o el ex senador, por así decirlo. Sí, no, es que es 2 por 1. Ok, ok, entonces, son 2 senadores. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasó? Esos 3 primeros años yo me encargué del estado de San Luis Potosí. Ok. Y Primo se encargó de los temas nacionales. El día de hoy estamos al revés. Él se encarga del estado y usted se encarga de los temas nacionales. Es correcto. Okay. ¿Y quién gana? La población, porque nosotros nos metemos mucho al tema de la gestión. Más que dar recursos, más que dar preventa. Apoyar a la ciudadanía y apoyar a los potosinos en todo el país, más que nada. Y no nada más a los potosinos, la intención es apoyar, porque luego la gente comete ese error también. Uh-huh. Es un error muy notorio desde las diputaciones locales, federales, Senado. Uh-huh. Hablan por su estado o por uh-huh, su distrito. Okay. No, aquí ya somos senadores de la República. Okay, okay. Entonces le tenemos que responder a la ciudadanía. A la ciudanía. A todos, de Tabasco, todos los mexicanos. Así sea potosina. Para mis paisanos, a ellas saben que pueden coincidir con el senador para cualquier petición. Pero senador, a ver, hay 2 aristas bien importantes con base en lo que usted me comentaba.
Pero previo sí me gustaría puntualizar algo. O sea, su ejemplo demuestra que toda la gente o toda esta base social que apoyó al presidente de la República desde los inicios, llámese grilla o no grilla, pueden aspirar o pudieron aspirar y hoy obtuvieron ese cargo público no para ostentarlo, sino para servir a la ciudadanía. Usted bien lo comenta, o sea, era esta gente que buscaba la base social, pero que hoy es senador de la República. Sí. Bien o mal, es senador de la República, son 120 senadores, y estoy convencido que más de un ciudadano moriría o aspiraría o mataría por ese cargo. Pero senador, aprovechando la experiencia que usted tiene, me gustaría primero enfatizar algo con el tema de que usted es maestro al fin y al cabo, o sea, que estudió educación primaria para impartirlo en una escuela normal. ¿Cuál sería su opinión con respecto a las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación ante este monopolio, porque ya es monopolio, que existe por parte del secretario general Alfonso Cepeda Salas y estas elecciones que no han habido, desde su coyuntura como profesor, como maestro en escuelas primarias, ¿considera usted que ya es tiempo de que haya una renovación sindical en el sindicato, vaya la expresión, más grande de América Latina? Estoy totalmente convencido de que estamos en el momento justo y esperemos que el magisterio lo pueda entender. Okay. ¿Qué era lo que pasaba antes en esta democratización que nunca se había vivido? ¿Y que ese es el gran problema? Uh-huh. Que la gente siempre tuvo los grilletes. Okay. Y el día de hoy se rompieron. Y entonces hay muchos que están impulsando para que se dé esa democratización. En el magisterio. En el magisterio y en todos los sindicatos. Pero también hay quienes están buscando, ¿y ahora a quién seguimos? ¿Ahora quién me va a poner esos grilletes? Así es. O sea, eso es terrible, porque estamos en el momento histórico donde por primera vez la democracia ya es una vía. Votar todos. No, no había. O sea, era el dedazo. Y yo creo que sí ha faltado información, ha faltado concientización. Reitero lo que muchos han mencionado, tenemos al mejor presidente en el momento más complejo que ha vivido la humanidad de nuestros tiempos. Y qué bueno que lo tenemos, pero esta pandemia pues sí nos ha limitado en muchas cuestiones, pero ya que estamos volviendo a la normalidad, ya que hay clases presenciales, etcétera. ¿Por qué no elecciones en el CENTE? Ya urge que se den, okay, tanto en el CENTE como en Pemex, como en todos los sindicatos, que la gente entienda que podemos el día de hoy hacer esa. Hasta en coro lo dijimos, la falta de democracia que hace falta en el CENTE, senador. ¿Por qué cree que no se ha dado esta coyuntura? ¿Y usted desde su curul consideraría prudente poder mencionar o interponer un punto de acuerdo para promover esta democratización del CENTE? Sí, de hecho ya está. Ha habido resistencia de parte de la dirigencia, obviamente. Pues sí, pues Alfonso Cepeda está a todo dar sentado en su silla. Sí. Pues obviamente va a ser el último que quiere impulsar la democratización, y, ¿no? Sin nadando la muertita. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que se tiene que dar. No les han autorizado porque han querido sacar convocatorias a modo. Pero sí tenemos que instar desde ahí, desde el Senado, desde el escaño que tenemos, para que esta democratización ya se dé, que urja, que se exhorte para que los tiempos ya vengan. Porque luego se comete también ese error. Le pasó a Francisco I. Madero y no queremos que nos pase. O sea, Francisco I. Madero, un demócrata, pero que no hizo todos los cambios necesarios. Y lo traicionó gente muy cercana a él. Entonces no queremos que aquí nos salga un Victoriano Huerta. Tenemos que hacer las transformaciones necesarias. Es correcto. Senador, hay algo que me gusta mucho hacer en este programa de discusión, que al fin y al cabo es esto, y crear esta sinergia para formar políticas públicas y poner nuestro granito de arena en el país. Tenía un gran compañero que era mi copresentador, Diego Fuentes, que ahorita está en Harvard en una comisión, pero me gustaría que hiciéramos un compromiso ambos, a manera de comprometernos con las y los maestros del país. El primero sería si usted estuviera de acuerdo en promover este punto de acuerdo desde el Pleno del Senado de la República para una democratización en el sindicato, y también por nuestra parte y en lo particular su servidor,
me comprometo a exponerlo delante del presidente de la República en una conferencia de prensa, la urgente democratización que necesita el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como el CENTE. ¿Le parece bien, senador, que quede firmado aquí cámaras y en vivo este compromiso por cuenta parte de ambos? Con ello. Vale. Cuenta con ello, nos interesa mucho. No sé quién de los dos lo haga primero. Creo que pues nos vamos a poner las pilas. Yo creo, yo creo. Habrá que... Créeme que tenemos aliados. Ahí hay varios maestros. A mí ahora me da mucho gusto. Yo estoy en el quinto escaño. Me toca mero adelante, así que no me puedo quedar dormido, porque si no, luego voy a agarrar una cámara, algún periodista. Entonces, pero hay algo que me gusta hacer frecuentemente. Me lo recomendó Primo. Volteo a un lado, al otro, me doy la vuelta y veo al pueblo por primera vez en la historia ocupando esos curules. En la bancada de Morena. En la bancada de Morena, okay. Sí, no, pues okay. Es que yo estoy acá de este lado. Y espero y haré votos y haré pondré todo mi tiempo y la capacidad que tengo para que se siga manteniendo y siga creciendo. Que sea el pueblo el que llegue. Okay. Que no sean los corporativos, que no sea el poder económico, porque ese es el gran reto de la Cuarta Transformación. Así es. La separación del poder político con el poder económico. ¿Es correcto? Y está complicado. Me queda claro, senador. Lamentablemente el tiempo no nos ayuda mucho aquí. Entonces, nada más, previo al segundo tema, con base en toda la experiencia que usted tiene, sí me gustaría que nos platicara un poco cómo es esta experiencia en el Senado, aprovechando también un poquito en el detrás de cámaras que usted comentaba las comparecencias que han habido. Pero sí me gustaría que nos platicase un poco su experiencia como senador en las comparecencias del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, mi paisano y gran amigo mío, al cual le mando un gran saludo, y también de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, paisana suya. ¿Cómo se vivieron estas comparecencias? ¿Cómo fue esta, vamos a llamarla, acción arlequinesca de Lili Téllez, e increpando a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela? ¿Cómo se vivió y cómo vivió hoy la comparecencia del primer tabasqueño en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto? Mira, yo creo que vivimos algo muy similar con Lili Téllez en la de Seguridad y hoy en Gobernación con Kenia López. Okay. Parece que les gusta el mismo show y parece que olvidan lo que han hecho sus gobiernos. ¿Verdad? Porque ahorita se rasgan las vestiduras, hablan de dictaduras, hablan de imposiciones. Sus gobiernos, lo que hicieron, cómo lo hicieron, el daño que le generaron, las muertes, la represión. Bueno, todos los que están en la oposición, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, también lo comentábamos, que está golpeando diariamente. Pero ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano? Y que llaman represor ahí al gobierno federal. Okay. Pues tienen un gobierno en Jalisco que mató a Giovanni por no portar un cubrebocas. Es correcto. Ejemplos existen. Y yo lo que veo es que tienes un paisano muy sereno, con mucha experiencia, que deberás de aplaudir su participación, el temple que tiene, porque fue muy puntual en su comparecencia. Okay. Y yo creo que no nos pueden tachar de ser iguales a ellos. ¿Mire? La gente se da cuenta. Y qué bueno, porque esa Secretaría de Gobernación tiene al primer tabasqueño. Así es. Quien estoy seguro que hará un excelente papel, porque es un perfil más acorde a lo que en estos momentos se requiere, un perfil más político que debe de cabildero, buscar los consensos, exactamente, que debe mostrar la apertura y que lo sabe hacer muy bien. Okay. Y también ahí tuvimos a la primer mujer, o sea, en Secretaría de Gobernación, también, no, y también en la de Seguridad, o sea, las mujeres, es el momento de las mujeres de poderse posicionar. Yo veo una oposición que actúa mucho,
que no es congruente y que ha mostrado o ha proclamado todo lo que no hicieron cuando fueron gobierno. Uh-huh. Y que el día de hoy, pues tienen que irse a los gritos, al show mediático. Literalmente. Sí, más que al debate. Al hacer circo el pleno del Senado, sí, casi sí. Casi homologarlo con Roma en su momento. No. Con aquellos senadores que hacían literalmente un circo para todo este tipo de cosas. Pero, senador, a manera de concluir un poco, porque reitero que el tiempo no nos ayuda mucho, me gustaría preguntarle o enfatizar ahorita la pregunta, Cantón, que es lo que buscamos, un poco la interacción de la gente que nos está viendo con nuestro invitado, con nosotros, etcétera, ¿no? Hay algo bien interesante, usted siendo profesor de educación primaria, que yo siempre lo he mantenido en el horizonte, y es este factor, si la gente nace o se hace. En consecuencia, senador, desde su coyuntura como profesor de educación primaria, ¿cuál sería el consejo que le daría a todos esos niños que usted ve en el salón de clases para, bueno, para los que se quieran dedicar a la política y en sí para salir, para renovar o para formar historia en México, ¿no? ¿Cuál sería este consejo que le daría a los jóvenes, a los niños que nos están viendo en esforzarse? Usted como profesor, ¿qué les diría? ¿Cómo los llamaría verdaderamente a cambiar el mundo? Alguna vez, a manera de ser muy breve, leí en un artículo de un periódico internacional que el código postal define el futuro de una persona. ¿Por qué? Porque el estudiar en una educación, bueno, lamentablemente estudiar en México educación de calidad tiende a ser muy cara. Yo hoy soy estudiante de economía y de derecho y sí me doy cuenta de este factor que implica el no echarle ganas, pero el sí lo batalloso que tiende a ser como que ir contra corriente, como que ese factor de esforzarse un poco de más. Entonces, senador, a ver, si usted estuviese hoy en un salón de clases con miles de chiquillos, ¿qué les diría a esos niños a manera de impulsarlos y a manera que hoy un senador de la República les diga, ¿sabes qué? O sea, tus sueños sí se pueden hacer realidad, porque yo era un luchador social, desconozco, pero no lo dudaría, que pegaba carteles en la calle o que repartía periódicos casa por casa, y que hoy es senador de la República. ¿Cuál sería ese mensaje para todas y todos esos niños que nos están viendo, senador? Pues para los niños, para los jóvenes y para el público en general, yo les diría que las limitantes las tienen en la cabeza. Ok. O sea, yo fui formado en la escuela pública, egresé de puras escuelas públicas. Nunca esperé ni aspiré a ocupar este puesto. Pero muchas veces es la perseverancia. El que no renuncies, aún no se puede. Nos llamarán locos. Bueno, uh-huh. Al presidente, ¿cuántas veces no le llamaron que era un loco? Que era un obsesivo de poder. Y hoy les está demostrando a cada uno que ni está loco, que no es obsesivo de poder, uh-huh. Y que no le tiene amor al dinero. Porque al final el dinero se queda. Uh-huh. Lo que la gente tiene que entender es que es la constancia, la perseverancia. Uh-huh. Porque este mundo no es de los más inteligentes, ¿eh? Ok. Y ¿de quién es? Es de los más perseverantes. Mire. Porque hay muchas personas que son muy inteligentes, pero son inconstantes. Y eso hace que no logren sus metas. Uh-huh. Se deben enfocar en donde se quieren, a donde quieren llegar, a donde se quieren meter, y sin duda alguna no hay limitantes. Yo vengo de ahí. Yo soy un ciudadano, hijo de profesor, uh-huh. Que batallamos como todos para ajustar la quincena y que también esa formación, y que di clase uh-huh. A alumnos donde todavía uh-huh. En el 2004, 2005, uh-huh. Y seguramente las hay todavía muchas escuelas y comunidades sin los servicios del agua ni de la luz. Okay. Entonces, uno cuando conoce esas necesidades, uno es donde dice, vale la pena luchar, vale la pena no rendirse. Y el día de hoy estamos aquí y pues andamos un poco disfrazados, tanto tú como yo, ¿no? Porque hoy nos tocó la comparecencia a nosotros. Es correcto. Pero nos vamos a seguir viendo y ya hacíamos el compromiso de que nos visitaran ahí al Senado. Con todo gusto, senador. Esa oficina es de ustedes y es de todo el que guste, estamos para servir. Perfecto, senador, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por platicar con nosotros.
Y muchas gracias a todas y a todos los que están viendo el programa Discusión de Grupo Cantón. Recuerden que lo pueden ver lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. Gracias y saludos a todos. Un abrazo. Gracias.